Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Esto es un nuevo programa de Modo Bicentenario. Bienvenidos a la recién restaurada y remodelada Quinta de los Libertadores. Este lugar, que fue residencia de José de San Martín y Simón Bolívar, hoy reabre sus puertas con una exposición especial sobre la independencia del Perú. La Sala Independencia nos invita a conocer y recorrer a través de sus 11 ambientes los pasos que dimos para conseguir nuestra tan ansiada libertad, las batallas que luchamos, la creación de nuestra primera constitución, nuestros símbolos patrios y, por supuesto, muchísimo más. Pero bueno, ahora sí, quedan muy poquitos días para llegar a esta fecha histórica, el bicentenario de nuestra independencia, y se han llevado a cabo un montón de eventos relacionados a esta conmemoración y nuestros reporteros han estado presentes en cada uno de ellos. Les traemos los detalles de lo que será el programa especial por la conmemoración de estos 200 años de independencia, unidos por el bicentenario. Se va a realizar el 27 de julio y, ya lo saben, será transmitido por TV Perú. También nos fuimos a la ceremonia que se realizó por la firma del Acta de la Independencia en el Teatro Municipal y estuvimos presentes en el sellado de la vasija incaica que contiene la semilla del tiempo. Esta vasija se va a abrir en el tricentenario del Perú, es decir, en el 2121. ¿Qué elementos simbólicos se han guardado? Se lo contamos en unos instantes. Aquí comienza Modo Bicentenario. El proyecto especial Bicentenario presentó la campaña Unidos por el Bicentenario, un homenaje a nuestra patria por nuestros 200 años de independencia. Este evento se va a llevar a cabo el 27 de julio y, por supuesto, contará con la participación de todas las regiones de nuestro país. Se trata de una conmemoración de una ceremonia especial que incluye un videoclip, un programa de televisión y hasta un challenge. ¿Quieren saber más? Nuestro compañero David Gaviria nos lo cuenta. Bajo el lema Unidos por el Bicentenario, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, y la directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario, Laura Martínez, presentaron la campaña Unidos por el Bicentenario. La canción central de esta campaña transmite un mensaje de esperanza y hace un llamado a construir el Perú que queremos. La campaña se lanzó durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Cultura. Este es un momento que simboliza para estar más juntos, integrarnos como peruanas y peruanos. Es un homenaje nacional para construir una narrativa en conjunto entre las regiones, en donde resaltemos nuestra diversidad. Han sido momentos muy duros, muy complejos, pero creo que hay que rescatar los valores. Orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. La directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario, Laura Martínez, señaló que la conmemoración de nuestro Bicentenario es un acontecimiento único y recordó
las efemérides que se realizaron este 2020. Desde el desembarco en Paracas el 8 de septiembre, también la proclamación de independencia en Guaura, la batalla de Pasco, Ayacucho, la proclamación de independencia también en Lambayeque y también el hito importante, la independencia en Trujillo. Además, hizo un balance de lo que se viene haciendo este 2021, reconociendo a los peruanos de las regiones que hace 200 años lucharon por nuestra independencia. Reconociendo también a las heroínas Toledo el 3 de marzo. Además, también hemos conmemorado los 240 años de la muerte de Túpac Amaru y Micaela Bastidas el 18 de mayo. También hemos estado en Tacna conmemorando la batalla de Mirabe el 22 de mayo. También recordó las actividades de conmemoración como la entrevista de Punchauca, el Inti Raymi del Bicentenario y exposiciones en Cusco, Ayacucho, Lima y en las diferentes regiones del país. Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, hizo un llamado para anteponer a nuestras diferencias valores como la unidad. Creo que es el llamado a que más allá de nuestras diferencias hay que anteponer a esas diferencias esos valores que nos ayudaron a luchar por la independencia juntos hace 200 años y que nos ayudan y nos motivan día a día a trabajar por el Perú, por trabajar por nuestras familias, por trabajar por un futuro mejor para todos y construir ese país que queremos. Creo que hay que imaginar ese Perú que queremos todos y el mensaje es hay que imaginar el Perú lo grande que sería si nos unimos. Como parte de las actividades por nuestro bicentenario, este 27 de julio se realizará un programa de televisión denominado Unidos por el Bicentenario, que será transmitido a todo el país por TV Perú y donde se mostrará la cultura, arte, historia, valores y recursos naturales de cada lugar. Pensamos en un programa de televisión en el cual todas las regiones tuvieran la oportunidad de crear sus contenidos y mostrarnos su saludo por el Bicentenario, todos por igual. Proponiendo unos pasos que habían determinado en su grupo. Quien también integra el equipo creativo de esta campaña es Vania Macías, quien lanzó el Tusuri Challenge, que nos invita a bailar. ¿Cómo participar de este reto en las redes sociales? ¡Tusuri! Lo único que tienen que hacer es entrar al TikTok de Bicentenario Perú y ahí van a ver el video, pueden aprender los pasos y simplemente ponen la música dentro del TikTok y los hacen, los podemos hacer en dúo conmigo en el video o si no lo pueden hacer y simplemente lo que tienen que hacer es poner hashtag Bicentenario Challenge y eso se va a ir llenando, ¿no? Y vamos a ir sumando y es como estar diciendo me uno, me sumo a una campaña en donde realmente queremos parar con la polarización, parar con la división, parar con todo lo que nos está separando y haciéndonos no salir adelante y no seguir para adelante y no integrarnos y no estar mejor. Por ello, la bailarina hace un llamado a ser parte de este reto. Invito a todo el Perú a sumarse al Tusuri Challenge. Es un challenge que si te sumas, estás diciendo sí podemos lograrlo como país, sí podemos. Y además, es poder darse el momento de conocer una danza que tal vez no conocías, una lengua que tal vez no conocías, y lo estás diciendo, yo estoy dispuesto a aprender de ese otro y aprender cosas para mí. Cabe señalar que este 27 de julio, el evento Unidos por el Bicentenario no solo será transmitido por la señal de TV Perú, también podrán ingresar las cuentas oficiales de Facebook del Proyecto Especial Bicentenario y del Ministerio de Cultura. La conferencia de Punchauca es uno de los cuadros emblemáticos de Juan Lepiani que encontramos aquí en la Sala de la Independencia. En este cuadro los protagonistas son
José de San Martín y el virrey La Serna, ambos acompañados de sus comitivas. Aquí el objetivo era intentar establecer la paz entre ambos bandos. Finalmente el objetivo no se consiguió y esto hizo que San Martín ingresara a Lima y proclamara finalmente nuestra independencia. Por cierto, comentando un poco la nota de nuestro compañero David Gaviria, ya lo saben, los esperamos este 27 de julio a partir de las 5 de la tarde con esta transmisión especial que se va a realizar por la señal de TV Perú con este evento denominado Unidos por el Bicentenario. Celebremos todos juntos y juntas nuestros 200 años de independencia. Y precisamente hablando de independencia, el pasado 15 de julio se llevó a cabo una ceremonia por los 200 años de la firma del Acta de la Independencia. Esta histórica efeméride, esta importante efeméride, tuvo como escenario principal el Teatro Municipal. Y además, 50.000 ciudadanos han participado en la firma del acta conmemorativa por nuestro Bicentenario. La incursión de nuestro compañero Gonzalo Silva Infante. Proclamación de la independencia, un reducido grupo de vecinos limeños firmó el acta que decretaba tan importante evento. En el año de nuestro Bicentenario, la Municipalidad de Lima puso a disposición de la ciudadanía en su conjunto un acta conmemorativa que podía ser firmada por cualquier ciudadano. Seguramente esto va a ser estudiado en el Tricentenario para entender cómo se vivía, cómo iniciaba el Perú en sus 200 años. Esto creo sirve también a nosotros como para reflexionar quiénes están firmando, cómo somos los limeños, cómo somos los peruanos. El proyecto Bicentenario, encabezado por la directora Laura Martínez, estuvo presente firmando el libro como tantas otras ciudadanas y ciudadanos en todo el Perú, porque también se pudo firmar de manera digital. El 15 de julio se realizó un evento conmemorativo en el Teatro Municipal de Lima. Con la firma de este libro conmemorativo del Bicentenario, buscamos promover la inclusión y la participación de todos los ciudadanos del Perú, sin ninguna distinción como ya he mencionado, teniendo en cuenta que por las normas y las leyes de la época, muchas personas en su momento quedaron excluidas, por ejemplo, las mujeres, así como la población indígena y los afrodescendientes. La deuda enorme que hemos tenido durante mucho tiempo, en la cual la exclusión de diferentes grupos étnicos en nuestro país y la exclusión de las mujeres, como se ha recordado, también se acabó. Se acabó y en estos dos años podamos decir, de manera verdadera, decidida y mirando al futuro, que el Perú es un país de ciudadanos iguales. En el evento, tanto el presidente de la República, Francisco Sagasti, como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, firmaron el acta conmemorativa. Asimismo, se declaró como patrimonio cultural el Acta de la Independencia, que se almacena en el archivo de la municipalidad, y se presentó el libro Lima, Historia y Ciudadanía. Como cierre, la magistral Susana Vaca demostró su talento sobre el escenario. Joaquín, ¿cómo te gustaría que sea el Perú que ya cumple 200 años de aquí en adelante? Que sea seguro y que no haya tanta discriminación, que no se maltrate tanto a los niños porque últimamente que se ha aumentado un poco más el maltrato a los niños. Así que yo creo que eso debe cambiar. Sin discriminación a los niños, que no los salgan a trabajar en la calle. Bueno, que no haya tanta violencia a los niños, porque ahora se ha aumentado 3 veces más los maltratos a los niños. Esta vez, convocar a todos esa Lima diversa, multicultural, de un crisol de colores, de culturas. Lima concentra esa gran diversidad y quizás es un gran ejemplo de cómo se ha constituido gran parte del Perú. Y por ello hoy se ha conmemorado y a través de esta firma
es también dejar ahí un pie de cómo queremos construir esta ciudadanía. Una ciudadanía en la que todos seamos iguales, donde todos podamos acceder a los derechos de igual forma. Entonces, hay mucho por hacer, pero ya hay que empezar a sentar las bases. Hace 200 años, un sábado 15 de julio de 1821, se firmó el acta de la proclamación de la independencia del Perú. En ese entonces, solo unos vecinos notables pudieron acceder a ser parte de este documento histórico que se guarda en el archivo de la Municipalidad de Lima. Hoy, 200 años después, 15 de julio de 2021, más de 50.000 ciudadanos en todo el Perú, sin importar su sexo, su origen, su lugar de nacimiento, han podido firmar esta acta. De esta manera, la Municipalidad de Lima busca reafirmar el compromiso que tiene, así como con todo el Perú, de poder extender más la ciudadanía, de poder reconocer de manera efectiva los derechos que tenemos todas las peruanas y todos los peruanos el año que cumplimos 200 años como país independiente. Nos vemos en una próxima incursión bicentenaria. Bueno, todavía queda muchísimo programa por delante. Cuando volvamos hay más notas e incursiones que presentar, así que no se muevan. Nos vamos a nuestra primera pausa en el programa, pero al volver les traemos una nota con la exposición fotográfica Comunidades Indígenas y también con una incursión sobre el sellado de la semilla del tiempo bicentenario. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Estamos de vuelta con más aquí en Modo Bicentenario y es momento de presentarles una nota elaborada por nuestro compañero David Gaviria. Él nos va a contar más sobre la exposición Bicentenario. ¿Qué es Bicentenario? Una exposición fotográfica cuyas imágenes han sido registradas por las comunidades indígenas. Esta muestra podrá ser visitada desde el 28 de julio en Barranco. Y bueno, se trata de una iniciativa ciudadana que busca hacernos reflexionar sobre los problemas, las carencias y las necesidades de los pueblos originarios, así como su contribución a lo largo de estos 200 años que tenemos como país independiente. Los detalles de esta exposición a continuación. Bicentenario. Pero una mejor de bicentenario. Este es el video de una campaña que busca hacernos reflexionar sobre la importancia de los pueblos originarios. ¿Qué bicentenario? Payapatak Marcanacao, Incancito, Impustisipgeo. El Perú no tiene nada que celebrar. Y para llamar nuestra atención, han retratado su realidad. Estas fotos retratan la vida de nuestros pueblos originarios y fueron hechas por las mismas comunidades indígenas. Sus obras serán mostradas en la exposición Bicentenario. ¿Qué Bicentenario? Que será inaugurada este 28 de julio en la Plaza Municipal de Barranco. La iniciativa busca reflexionar sobre la condición indígena en el Perú en esta fecha icónica de lo que es el Bicentenario y el papel que tuvieron o que tienen en la construcción de la República, ¿no? Lo que busca es que los pueblos indígenas digan su palabra en esta conmemoración del Bicentenario. La exposición permanecerá en Ayacucho por una semana y luego llegará a Lima. Tiene 50 fotos de los pueblos indígenas y amazónicos de Lambayeque, Loreto, Ucayali, Moquegua, Cusco, Apurímac y Amazonas. Las fotos en su integridad han sido hechas por los comuneros, por la población indígena con la que hemos trabajado y hemos capacitado. Bicentenario. ¿Qué es Bicentenario?
es una iniciativa ciudadana que cuenta con el apoyo de Cooperación y diversas organizaciones indígenas y campesinas. Pero no solo queda en la muestra fotográfica, también incluyó conversatorios sobre la contribución indígena a la construcción de la República. Además, tienen una página web, Bicentenario, quebicentenario.com, donde hay documentales, fotos y testimonios. Para hacer la muestra, a los integrantes de las comunidades indígenas les enseñaron a tomar fotos, les entregaron una cámara y un celular con un objetivo: fotografíen y muestren su vida cotidiana, su riqueza, su cultura, sus retos, dificultades, olvido y posibilidades. Persiste el racismo, persiste la marginación, persiste la violencia estructural, persiste la falta del Estado. Sin embargo, hasta hoy vivimos de lo que es lo que producen sus tierras, no solamente lo que nos alimentamos, sino que los minerales que hay en sus tierras y se explotan, pues nos benefician a todos, pero sin embargo a ellos no. ¿Y qué opinan sobre la experiencia de retratar su realidad? Erin Cuima, ese chira María Sangama Fachín, Zawata Pichkapusa, ese caqueri Matacuara Nauta Chirán, Loreto, caqueri Perú. A través de la fotografía queremos dar a conocer la problemática que vivimos en nuestra provincia y sobre todo en nuestras tierras. Por ello queremos que en nuestro país, que en nuestro Perú, que tengamos iguales oportunidades, iguales derechos, acceso al tema de educación, al tema de salud. Nosotros hemos plasmado nuestros sentimientos en esta fotografía y nuestra manera de vivir en nuestras comunidades, en nuestros caseríos, y al mismo tiempo también expresar ese sentimiento y esa vivencia que tenemos en nuestra cultura, en nuestras comunidades. Anhelamos un país justo, un país equitativo, donde nuestras identidades culturales puedan ser vistas sin discriminación. ¿Qué tan importantes han sido los pueblos indígenas para la construcción del Perú en estos 200 años? La iniciativa es un llamado de atención, una forma de interpelarnos y hacernos notar que aún hay mucho por trabajar en ese camino hacia nuestro bicentenario. Ahora les contamos que incursionamos en la muestra elaborada por la Dirección de Museos del Ejército para rendir un significativo homenaje a la mujer peruana y a su participación en la historia de nuestro país dentro de una cronología que va desde 1780 hasta 1941. La incursión de nuestra compañera Atenas Alcalde. Ejército que se ubica dentro del Real Felipe en el Callao rinde homenaje a la mujer peruana por la contribución de ellas en la historia de nuestro país. ¿Quieren saber a quiénes vamos a poder encontrar? Acompáñenme. La idea de aperturar esta sala para visita al público en general nació con el fin de homenajear a la mujer peruana que participó en el proceso de la independencia. En ese sentido, el ejército, en estos 200 años, a través de esta sala, rinde un justo homenaje a todas aquellas patricias que ofrendaron muchas veces sus vidas para una causa común. Parte de los homenajes que se vienen realizando para visibilizar, reconocer y honrar a las mujeres en la participación en la vida política, también en la gesta independentista, además durante todo el proceso de nuestra historia republicana, como lo ha hecho ahora el Museo del Ejército, aquí en el Museo de Real Felipe, aquí se ha hecho un espacio para poder conocerlas, ¿no? Hay varias piezas, invitar a todos los que quieran conocer un poco más de ellas aquí en el Callao. ¿A qué patricias vamos a poder apreciar dentro del museo? Tenemos a María Parada de Bellido, a Micaela Bastidas, a Antonia Moreno de Cáceres, entre otras. Thank you.
Momento de irnos a una nueva pausa en el programa, pero ahora sí, regresamos con la incursión bicentenaria sobre el sellado de la vasija incaica que contiene la semilla del tiempo del bicentenario. Nos vamos a la pausa y regresamos con muchísimo más. Bicentenario del Perú. Continuamos con más en el programa y esta semana también estuvimos en el sellado de la semilla del tiempo del Bicentenario. Una réplica de una vasija incaica de casi 2 metros de altura, elaborada con acero, que contendrá objetos representativos de nuestra época, los cuales permanecerán en este contenedor hasta el tricentenario de nuestra independencia. Es decir, recién se va a abrir en el 2121. Nuestro compañero David Gavidia nos trae toda la información en la siguiente incursión bicentenaria. Semana, el proyecto especial Bicentenario selló la semilla del tiempo del Bicentenario, un contenedor diseñado en acero naval y herméticamente sellado, donde se preservarán objetos seleccionados y que serán extraídos en el 2121, es decir, dentro de 100 años. Para poderle dejarle un legado a través de esta cápsula y semilla del tiempo, donde se va a congregar estos materiales que van a simbolizar y va a quedar como legado para los peruanos del tricentenario. La semilla tiene la representación de una pieza de cerámica inca chimú, similar a un cántaro. ¿Qué contiene? Son cerca de 100 piezas, que son libros, mates. También tenemos, por ejemplo, aquí hay una réplica en miniatura del satélite peruano. Hay también pequeños mantos de Puno, de Apurímac, de Ancash, de Cajamarca, algo que representativamente queremos dejar como legado para los 300 años de República del Perú. La semilla del tiempo del Bicentenario está ubicada en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre. Es un testimonio de nuestra fortaleza y resistencia ahora que enfrentamos al COVID-19. Por ejemplo, está, por ejemplo, de Amazonas, una mascarilla que va a contar un poco lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, ¿no? Este bicentenario se ha vivido también, cómo hemos afrontado la pandemia. Por su parte, el director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Rafael Barón, señaló que en 100 años los peruanos descubrirán, al abrir la semilla, cómo éramos en esta época y qué mensajes les hemos dejado. La idea de la semilla es establecer un diálogo a través de una mirada al futuro, el diálogo con los peruanos que nos van a suceder y que estarán presentes en el momento de la conmemoración del tricentenario de la independencia. El sellado de la semilla del tiempo fue realizado en conferencia de prensa que contó con la participación del ministro de Cultura Alejandro Neira, quien colocó una mascarilla del Bicentenario, otra del Ministerio del Ambiente y una carta del presidente Francisco Sagasti a los peruanos del futuro. Esta semilla del Bicentenario va a contener el mensaje que podemos dar nosotros los peruanos del siglo XXI a los peruanos del siglo XXII. Ya mencionados,
en la cápsula albergada en este modelo de cántaro Inca Kimun. Como indicábamos, la cápsula interior. En la ceremonia también participó la directora del Proyecto Especial Bicentenario, Laura Martínez, y el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, así como el director del museo, Rafael Barón, y el capitán de navío, Rudy Quiñones, jefe del CIMA Callao. Un total de 100 objetos han sido colocados en esta vasija incaica que se abrirá en el tricentenario del Perú. Bueno, al inicio del programa les comentaba que la Sala Independencia constaba de 11 áreas. Una de ellas es la que está dedicada a José de San Martín. Y justamente hablando de José de San Martín, una de las primeras instituciones que él creó fue la Biblioteca Nacional, que por cierto cumplirá 200 años este 28 de agosto. Por ello, Serpost ha decidido preparar un sello postal con la imagen de nuestra bicentenaria biblioteca. La nota de nuestro compañero Gonzalo Silva Infante. Proyecto Especial Bicentenario y Serpost presentaron en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú las postales de la colección Bicentenario. Esta conmemoración que hoy rendimos a estos personajes ilustres nos invita a mirar el presente con optimismo y continuar el camino trazado por ellas, para que las futuras peruanas y peruanos y compatriotas conozcan este legado 100 años después y así sucesivamente. Parte de las emisiones tienen distintos motivos, hay 7 motivos y en el calendario postal de este año tenemos 44 sellos emitidos o por emitirse, de los cuales 33 corresponden a, están ligados al Bicentenario, entre los cuales tenemos, como en este caso, personajes, hemos hecho alusión a los 200 años que cumplen también diversas instituciones. Una de las instituciones bicentenarias que son parte de este homenaje es la Biblioteca Nacional del Perú, que el 28 de agosto cumplirá 200 años, por lo que se presentó la postal que homenajea a esta importante institución. Es una gran emoción, un gran honor también, pero a la vez también considero que es un reconocimiento, por supuesto, también de Servicios Postales del Perú a una institución que fue no solamente la primera institución de la República, sino una institución que desde sus orígenes ha tenido una gran importancia para el desarrollo del país y que, por supuesto, hoy en día, en su bicentenario, se mantiene y se actualiza, sino que además es una oportunidad para entregarle a la Biblioteca Nacional del Perú una posición aún de mayor importancia dentro del imaginario social, pero dentro también de su ubicación en el Estado. Tanto en la Biblioteca Nacional como en el Museo de Pueblo Libre se realizó la ceremonia del matasellado del primer día de emisión de estas postales, que quedarán como muestra del homenaje del Bicentenario a las personas e instituciones que marcaron los pasos de nuestra República. Y Gonzalo ha estado imparable esta semana porque también nos ha preparado una nota sobre un grupo de jóvenes universitarios que ha logrado crear un festival de innovación a nivel nacional. Ellos trabajarán sobre los 6 ejes temáticos del Bicentenario: integridad, igualdad de oportunidades, diálogo y reconciliación, sostenibilidad, integración y competitividad, e identidad y diversidad. Integra nos hemos juntado hace 3 años aproximadamente. Nos conocimos aquí precisamente en el campus, todos hemos sido estudiantes universitarios y fue ahí la interacción, el decir, oye, a ti también te molesta ese problema, entonces quizás podemos ver la manera en cómo, con lo que sabemos,
solucionarlo juntos, ¿no? Integra es un grupo de estudiantes universitarios que hoy cuenta con más de 20 miembros. Originariamente fueron 3, uno de Derecho, uno de Arquitectura y uno de Gestión. Hoy organizan un festival de innovación dirigido a jóvenes profesionales y estudiantes que quieran brindar su experiencia para solucionar problemas reales del país. Son 6 retos en los cuales lo que buscamos es formar grupos interdisciplinarios que realicen sinergias, como bien se mencionó. Buscamos que estos jóvenes se complementen entre sí, que entre ellos se saque lo mejor de cada uno. Los participantes del Festival de Innovación tendrán 6 días para crear una solución a la problemática planteada de acuerdo con los ejes que propone el Proyecto Especial Bicentenario: integridad, sostenibilidad, diálogo y reconciliación, integración y competitividad, igualdad de oportunidades e identidad y diversidad. Al final de todo este festival lo que tendremos son 6 soluciones reales a 6 problemas específicos que tiene el Perú, que están enmarcados dentro de este gran proyecto que es el Bicentenario, ¿no? Entonces estas soluciones lo que van a hacer es poder aterrizarlas y poder articularlas también con otros espacios y llevarlas a grandes cosas. Está alineado y está de la mano de los ejes del Bicentenario, ¿no? Y justamente es la oportunidad precisa, pues, para apostar por el trabajo de los jóvenes que vienen siendo justamente una fuerza grande de este Perú y que van a heredar este tercer siglo de vida republicana. El festival es posible gracias al aporte de empresas y universidades privadas. En este bicentenario y en particular con la coyuntura tanto política como también epidemiológica que estamos viviendo, hemos tenido una gran lección, ¿no?, de lo que se puede hacer a través de la innovación. Las universidades han contribuido mucho con diversas iniciativas, ideas, tecnologías para poder combatir la pandemia y yo creo que deberíamos seguir en esa línea. Sabemos que en el Perú los jóvenes tienen mucho talento, tienen muchas ganas de cambiar el mundo realmente y lo que faltan a veces son estas plataformas, estos espacios para que estos talentos puedan brindar sus ideas, ¿no? Entonces, la verdad que súper contentos de poder apoyar esta iniciativa. Las inscripciones para ser parte de este festival se encuentran en las redes de Integra y están abiertas hasta este lunes 26 de julio. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con el homenaje que se le realizó en el Gran Teatro Nacional a la compositora y pianista Rosa Mercedes Ayarza. Pausa y volvemos. El 27 de julio volveremos a hacer historia. Una transmisión sin precedentes. Por primera vez, todas nuestras regiones estarán conectadas para hacer vibrar al Perú y al mundo. Por el Bicentenario, 200 años de independencia. Imagina el futuro si nos unimos. Un programa especial por el Bicentenario, en vivo desde la señal de TV Perú. Hecho por todos los peruanos y peruanas. Danzas, entrevistas, música, Tu Suri Challenge. Para conmemorar nuestra historia, los 200 años de independencia y mirar juntos hacia el país que queremos. Un Perú que dialoga, un Perú que se integra, un Perú que se reconcilia y que camina unido hacia sus sueños. Imagina un lugar.
libre de violencia, injusticia y desigualdad, donde quién podría dudar que todos merecemos esa misma oportunidad. Vamos con convicción a donde salga el sol, a donde la felicidad de todos sea la recompensa, siguiendo la pulsión de un joven corazón que hace más de 200 años que palpita esta emoción. Somos millones de almas y una bandera, defendiendo el mañana en esta trinchera, orgullosos de lo que construimos. Imagina el futuro si nos unimos. Persistir sin desmayar, para que vivamos todas y todos en libertad. Que sumar y sumar, porque nuestra fuerza viene de nuestra diversidad. No vamos a aceptar que nadie nunca más nos robe la esperanza que ganamos de manera honesta. La patria es mucho más que solo un ideal, es el espíritu de hombres y mujeres que luchamos día a día por ella. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Y de esta manera llegamos al final del programa, como cada sábado. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en modo bicentenario desde las 9 de la noche. Les recuerdo que el martes 27 de julio los vamos a estar esperando en este programa especial Unidos por el Bicentenario. Tenemos un challenge, los invitamos a hacerlos. Yo también me voy a aprender los pasos, ya verán. Bueno, nos vamos, pero ya lo saben, pueden venir a visitar la Quinta de los Libertadores, eso sí, previa reserva, ingresando a la página web del Ministerio de Cultura. Ahora los dejamos con una nota muy interesante. En el marco de la serie de conciertos Mujeres del Bicentenario, esta vez el Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica Juvenil le rindieron homenaje a Rosa Mercedes Ayarza, una notable compositora, maestra de canto y pianista peruana que destacó, entre otras cosas, por su incansable difusión de la música peruana. Nuestro compañero Alfredo Pomareda nos trae la nota. Que la disfruten. Conmigo será hasta el próximo sábado. Chao, chao. Hizo la transcripción de la primera marinera, la Concha de Perla, y tiene un legado pues definitivamente increíble para la música lírica, ¿no? Porque ella se inspiró, escuchó melodías de inicios del siglo XIX y las llevó a la partitura. Ella, aparte de haber sido pianista, concertista, directora de coros, creo que su aporte muy importante ha sido la recopilación y conservación del folclore costeño.
compositora, una notable intérprete, sino también una gran difusora de la música peruana. Hoy la hemos homenajeado gracias también a las coordinaciones con el Coro Nacional, la Sinfónica Juvenil del Bicentenario. Se ha presentado un repertorio para rendirle también homenaje a las artistas que gracias a su voz, que a finales del siglo XIX y inicios del XX trataron de contarnos cómo era el contexto a través de la música. El caso de nosotros que estamos aquí en el Gran Teatro Nacional rindiendo homenaje a Chabuca, a Victoria Santa Cruz, a Alicia Maguiña, a Rosa Mercedes Ayarza, creo que nos habla de la importancia que tienen las mujeres en el contexto de conmemoración del Bicentenario. El rol que han tenido durante estos 200 años ha sido fundamental desde el inicio del proceso de independencia y hasta ahora. Lo que ha pasado hoy es algo muy importante. Volvemos a la presencialidad de los conciertos. Tenemos un público que ahora el artista ya se pone en el escenario y necesita que lo aplaudan. Los teatros están hechos para poder albergar público, entonces ahora ha habido una reconexión con su vínculo natural con las personas. El 7 de julio volveremos a hacer historia. Una transmisión sin precedentes. Por primera vez, todas nuestras regiones estarán conectadas para hacer vibrar al Perú y al mundo. Por el Bicentenario, 200 años de independencia. Imagina el futuro si nos unimos. Un programa especial por el Bicentenario, en vivo desde la señal de TV Perú. Hecho por todos los peruanos y peruanas. Danzas, entrevistas, música, Tusuri Challenge. Para conmemorar nuestra historia, los 200 años de independencia y mirar juntos hacia el país que queremos. Un Perú que dialoga, un Perú que se integra, un Perú que se reconcilia y que camina unido hacia sus sueños.